Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchachos. Antes de comenzar con lo de hoy, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a lo establecido o a los planes iniciales de la evaluación, puesto que está viendo que prácticamente hacer dos exámenes, uno una semana después del otro, va a ser muy. Encima de ser muy cargado, el segundo examen va a ser muy escaso en contenido. Entonces, mejor vamos a juntar las dos evaluaciones en una sola que vamos a realizar el 10 de diciembre con un valor de 50%. Y eso, lo que modifican las otras evaluaciones es que el primer examen, en lugar de costar 28, va a costar 30. Una pequeña ajuste de valores nada más. Y la tarea va a subir de un 16 a un 20%. Ahora, ¿por qué digo la tarea? Es porque al final de cuentas vamos a presentar una sola tarea por todo el contenido de la clase. La vamos a presentar el 11 de diciembre, más tardar un día después del examen, para que el mero día no estén con las dos cosas. De ahí, seguramente el 12 de diciembre, alrededor de ahí, les estoy diciendo las calificaciones finales para que el 14 sea la reposición, quienes la vayan a realizar. Entonces, como solamente hay dos exámenes, luego les voy a explicar cómo sería el proceso de reposición, porque tendría que ser de la nota más baja, pero en porcentaje. Entonces, si mi primer parcial, por ejemplo, tiene 28 de 30 y en el segundo tiene 30 de 50, pues aunque la nota más baja es de 28, pues en porcentaje no. En porcentaje es la de 30 la que sería la más baja. Entonces, eso sería una cosita que vamos a ir aclarando en la medida se acerque la reposición. Y pues con lo del primer parcial, pues durante esta semana voy a estar poniendo los resultados de las evaluaciones, bueno, de la evaluación en este caso, para que vayamos conociendo cómo vamos y ya la otra semana la dediquemos enteramente al último examen. Entonces, Y con las pizarras que dijo que iba a subir. No sé si dijo algo, es que entré algo tarde. bueno, las pizarras, como les estoy comunicando, eso se me complica un poquito más subirlas, pues yo estoy intentando en el tiempo que se tenga subir alguna. Y de momento creo que todavía se las debo, pero vamos a ver. Vamos a ver, estoy viendo algo. Lick, una duda. ¿Sí? ¿Cuáles serán los ejercicios? Bueno, usted había enviado un archivo Sí. con los ejercicios que iban posiblemente a salir en la tarea. Ah, ok, es Entonces, cierto. ¿cuáles van a ser los seleccionados de ese Sí, conjunto? sí. No les dije al final cuáles iban a quedar seleccionados. Bueno, subir cuando les suba todo el documento de tarea, les voy a poner exactamente cuáles son los ejercicios de esos y todo, en un solo documento. Ok. Y las pizarras, sí, prácticamente no les he subido todavía ninguna este curso, entonces voy a tener que ponerme a eso, porque sí, pensé que en el curso de álgebra les había ido subiendo unas cuantas, pero según viviendo en el campus no les había subido ninguna todavía. Ok. Entonces, bueno, yo les voy a ir subiendo, yo voy actualizando el campus para ir colocando lo demás y todo lo que haga falta, tanto algunas clases, que creo que hacen falta algunas, y las pizarras. Ah, y cierto, y ahorita que voy viendo, si no les he subido la pizarra, tampoco les subí la de teoría. Entonces, bueno, todo eso, la pizarra que les dije por mensajes, así se la voy a tener, se la voy a subir hoy. Las demás, sí, las voy a ir actualizando poco a poco, pero sí, la de teoría que les dije, esa sí se la voy a tener que subir hoy porque pensé que se las había subido. Ok. Pero bueno, y con los que fueron entrando un poquito después, hice un poquito de cambio en la evaluación. La tarea va a ser solamente una, y al final, en el mismo formato. Y
Va a costar un total de 20 puntos, siempre en el mismo formato. Yo les voy a ir diciendo, les voy a colocar exactamente todos los ejercicios que son, divididos por capítulo, para que los vayan juntando. Y el examen, en lugar de hacer uno esta semana y otro la siguiente, que es el tiempo que nos queda, mejor vamos a hacer uno solo, que es el producto de los cambios en las evaluaciones, en los valores de las evaluaciones. Vamos a ver. Y sí, probablemente para este viernes estaría asignando esa tarea. Creo que voy a intentar que sea incluso antes del viernes, pero sí, para el viernes podría ser que ya esté. Sí, le voy a dar primera prioridad a eso antes de. Justo después de lo de la pizarra que les tengo pendiente, que era la parte de teoría, le voy a dar prioridad a los archivos de tarea, perdón, a los ejercicios de tarea para que los tengamos listos. Y sí, definitivamente para el viernes ya estarían, pero yo creería incluso que antes. Bien, entonces, Licenciado, con respecto a los capítulos del libro, ¿hasta dónde sí. abarcaría? Pues mire, lo que vamos a ver es, bueno, de lo que llevamos hasta ahora, el capítulo 5 lo vamos a terminar, ese sí. Pero de ahí vamos a hacer un pequeño salto porque creo que vamos a estudiar un poquito del capítulo 7, pero ese todavía lo vamos a ver porque hay que ajustar el tiempo. Pero si van a ir sí o sí, el 7 lo tengo en duda, pero el capítulo 8, ese capítulo lo vamos a ver. Y creo que el capítulo 9. Esos dos capítulos son algo más o menos cortos porque principalmente son teoría y los ejercicios que podemos hacer los podemos revisar bastante cómodamente. Pero sí, serían el capítulo 8 y 9 y tengo en dudas el 7, pero el capítulo 8 y 9 sí, y el capítulo 5. Entonces, como les digo, la mayoría de esos capítulos son bastante rápidos, la mayoría son teoría y los ejercicios que podemos hacer se abordan directamente con esa teoría, solo vamos a irla revisando. ¿Okay? Y la teoría que falta subir, que yo pensé que la había subido, pero la que hace falta, no es de la parte de transformaciones, es de lo que está justo antes, que es de. Es de matrices unitarias y de productos interiores. Perdón, de ortogonalidad, más que todo. La parte de ortogonalidad. Aunque no, eso ya lo empezamos. Creo que solo fue la parte de subespacio lo que hacía falta. Sí, la parte de subespacios, el teorema de proyección ortogonal y de matrices unitarias. Entonces, como les digo, la mayoría de eso es teoría, que la cual no vamos a necesitar el día de hoy, por eso no la retomamos, pero sí se las voy a subir para que las tengan, porque hay partes que se necesitan en los ejercicios aplicados a esto. Entonces, así vamos a ir desarrollando. Vamos a comenzar entonces con las transformaciones de Householder. Entonces, primero vamos a definirlas. Esta es la definición 5.4. Dice una matriz H. De n por n, de entradas complejas, de la forma. H igual a, o sea que H se va a definir como la identidad menos U por U transpuesto conjugado, donde U es un vector en CN, tal que U transpuesto conjugado por U sea igual a 2,
Una matriz con estas condiciones se conoce o se le llama transformación de Householder. Y pues en algunas otras referencias se le conoce como proyector o reflector elemental, mejor dicho. En algunas referencias. Se le llama reflector elemental. Ya vamos a verlo luego de un teorema acerca de estas matrices, ¿por qué la palabra reflector? Entonces hay una interpretación geométrica ahí que justifica por qué conocerlo como reflector en algunas referencias. Pero ok, entonces, toda matriz que sea de esta forma, que sea de la forma U por U transpuesta conjugada, que esto noten que es una matriz, como U es un vector de tamaño n, entonces esto se considera una matriz de n por 1 multiplicada por una matriz de 1 por n. Perdón, a ver. Sí, de 1 por n porque está transpuesto. Entonces, dando como resultado una matriz. Todo cuadra aquí las operaciones. Entonces, el requisito sobre U es que sea un vector cuya magnitud, o más dicho, cuya magnitud sea raíz de 2, es decir, que el producto interno de U consigo mismo es igual a 2. Ok, vamos a ver. Repito por cualquier cosa, creo que hubo problemas de audio. Entonces les decía que esta matriz no tiene ningún problema con los tamaños, porque al ser este un vector de n por 1 y el otro una fila de 1 por n, los tamaños están bien. Y el requerimiento para U es que su magnitud sea de raíz de 2, o lo que es lo mismo, que el producto interno de U consigo mismo sea igual a 2. Entonces, ¿ok? Esto es solamente una definición, es simplemente algo que si se cumple, le vamos a llamar así. Si no se cumple, pues simplemente no lo llamamos así. Y pues esta matriz H tiene algunas propiedades, pues propiedades que van a estar sobre todo. La que más nos puede interesar de repente es que notemos que H es hermítica. Tenemos que H es hermítica. Pues eso se puede comprobar fácil porque H transpuesta conjugado puede ser igual a esto, transpuesta conjugado, que sería igual a la identidad transpuesta conjugada menos esto de aquí, transpuesto conjugado. La identidad, por ser simétrica y de entradas reales, es la misma que su transpuesta conjugada. Y aquí falta un transpuesto conjugado aquí. Luego, para esto, pues quedaría U transpuesta conjugada por U transpuesta conjugada. Y de nuevo, esto de aquí, pues, como es el transpuesto conjugado, es una operación involutiva, entonces nos devuelve la U. Y esto que es exactamente igual a H. Entonces ahí se justifica que H es hermítica. Se puede comprobar que H por H transpuesta conjugada es igual a la identidad. ¿Okay? Y que también que, bueno, esto está un poquito de más, pero que H cuadrado también sería igual a la identidad. Esto último, pues está un poco de más, porque como sabemos que es hermítica, entonces H transpuesta conjugado es lo mismo que H.
Así que si yo lo multiplico, en realidad tengo h con h cuadrado. El resultado en sí es que esta multiplicación es igual a la identidad. Esto de aquí, y ustedes lo van a poder leer en la teoría que les voy a subir hoy, es que la matriz H es unitaria. Okay. Bien, entonces, y pues esto es lo que van ustedes poder observar. Esas son unas cuantas observaciones acerca de las transformaciones de Householder. Y tenemos un teorema, o mejor dicho, un lema, que nos resume un resultado importante para las matrices de Householder o las transformaciones de Householder que nos van a ayudar a crear una factorización QR. De eso vamos a hablar tal vez al final. Entonces, este es el lema 5.2. ¿Qué nos dice? Que suponga que X y Y son vectores en CN, tales que tienen la misma norma euclidia. Eso quiere decir que sus productos internos consigo mismo o producto interior consigo mismo son iguales. Además, Y transpuesta conjugada por X es real. Esa es una propiedad que se le pide a los vectores X y Y. Y X menos Y, que así vamos a... Bueno, voy a escribirlo así mejor. Que este vector B, que lo vamos a definir como la resta de X menos Y, sea un vector distinto de cero. Entonces, estas son las propiedades o lo que se le pide a X y Y. Entonces, sucede que la identidad menos dos veces B por B transpuesta conjugada entre B transpuesta conjugada por B. Esta matriz multiplicada por X me devuelve H. En otras palabras, este lema me indica que si yo tomo dos vectores con estas condiciones, yo puedo construir una matriz de Householder que me cumpla, que me transforme el vector X en el vector Y. ¿Y por qué esto es una matriz de Householder? Porque si tomamos U igual a raíz de 2 por B, entonces lo que queda acá arriba es simplemente... lo que queda es, vamos a ver, si raíz de 2, ¿verdad? Vamos a revisar. Ok, no, pero U tiene que ser esto, raíz de 2, B entre la magnitud de B. O mejor dicho, la norma 2 de B. Entonces, si tomamos U igual a todo esto, lo que nos queda es una transformación de Householder. Porque este 2 se separa en raíz de 2 por raíz de 2. Uno se va con la parte de B y la otra con la parte transpuesta conjugada. Y pues este producto interno de aquí abajo, este producto interior de abajo, es simplemente la magnitud o la norma de B al cuadrado. Y pues, como está el cuadrado, cada uno de los términos se separa uno con U y el otro con U transpuesto conjugado. Entonces, es una transformación de Householder en principio. Solo que hay que adaptarlo un poquito. Pero este es el lema. Y lo vamos a demostrar. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esto? Y la parte real de este producto interno, este producto interior, es igual a sí mismo. Como esto sucede, y esto sucede porque el hecho de que las normas sean iguales
Si yo elevo al cuadrado en ambos lados, lo que obtengo son los productos internos. Recuerden que la norma que estamos utilizando es inducida por un producto interior. Y este producto interior, o mejor dicho, que la norma de X es la raíz cuadrada de el producto interior de X con X. Entonces, si yo elevo al cuadrado, lo que me queda es esto de aquí. ¿Por qué? Porque el producto interno entre que estamos utilizando en CN es el estándar. Entonces, por eso estas dos expresiones son iguales. O sea, surge a partir de la primera condición. La segunda igualdad surge de la segunda condición, puesto que como esto es real, significa que la parte real de un número real es igual a sí mismo. Entonces, ese es simplemente un detalle técnico que nos va a servir justo a continuación. Pero bueno, entonces, como esto sucede, tenemos que el producto interno de B consigo mismo, como B es X menos Y, tenemos esto. Y pues si llevamos a cabo las operaciones de forma algebraica, solamente cuidando la posición de los términos, entonces el primer término sería X transpuesto conjugado por X. De ahí menos X transpuesto conjugado por Y. De ahí menos Y transpuesto conjugado por X. Más Y transpuesto conjugado por Y. Pero sabemos que para aplicar propiedad conmutativa en un producto interior que es complejo, pues este en realidad termina quedando, ¿okay? Bueno, en realidad no es ese el que vamos a cambiar, no es este de aquí, sino el otro. Da lo mismo, pero solo es para que se ajuste exactamente a las condiciones del teorema, pero en sí se puede hacer con los dos. Ok, entonces este término que subrayé lo voy a cambiar por Y transpuesto conjugado por X, pero para poderlo cambiar de orden debería ir conjugado. ¿Ok? Y este menos. Y transpuesto conjugado por X. Más. Y transpuesto conjugado por Y. Y bueno, como ya dijimos que este término es igual a este, entonces tendríamos dos veces X transpuesto conjugado por X, una vez por este término y la otra vez por esta. Sería menos dos veces la parte real de Y transpuesto conjugado por X. Esta parte real en sí surge de que si yo tengo un número complejo, z, y lo sumo con su conjugado, el resultado siempre es dos veces la parte real. Lo cual tiene sentido porque el conjugado solo es la parte imaginaria con el signo cambiado, entonces se cancelarían y la parte real se sumaría dos veces. Solo que como aquí está multiplicado por dos veces la parte real. Y resulta que por esto que tenemos acá arriba, yo puedo sacar aquí un factor común 2, tendría el producto interno de X con X menos, y como esta parte real es igual a este término, quedaría Y transpuesto conjugado por X. Si lo vemos como producto de matrices, aquí yo podría tomar un factor común X a la derecha, quedándome X transpuesto conjugado menos Y transpuesto conjugado. Y pues esto no es otra cosa que dos veces
X menos Y, transpuesto conjugado por X. Y ese X menos Y es como definimos al vector B. ¿Okay? Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues, entonces, planteamos el producto que se nos pedía comprobar, la identidad menos, dos veces B por B transpuesto conjugado entre B transpuesto conjugado por B por X, y hagamos las multiplicaciones hasta llegar a Y. Entonces aquí tendríamos X menos dos veces B por B transpuesto conjugado por X entre B transpuesto conjugado por B. Y pues bueno, vean que aquí podemos juntar adecuadamente para colocar B por este número real. Dos veces, bueno, no número real, este número complejo, de momento. B transpuesto conjugado por X. El punto es que este producto es un escalar, así que yo puedo colocarle el 2 ahí. Y abajo pues tengo otro escalar. Pero ¿cuál es la relación entre estos dos escalares? Pues terminan siendo iguales por la expresión de arriba. B transpuesto conjugado es igual a dos veces B transpuesto conjugado por X. Entonces estos dos se terminan cancelando y me queda X menos B, pero B era X menos Y. Entonces se cancela X y queda Y. Y ahí está demostrado el teorema, el lema. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos el lema comprobado. Que podemos construir una, si tenemos dos vectores, de tal manera que cumplan estas condiciones, yo puedo transformar un vector en el otro. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí termina el teorema como tal. Entonces, notemos que esto ya a partir de lo que hemos hecho en el teorema, notemos que H, que se escribe de esta forma, se puede escribir como una matriz P menos esta expresión. Ok, pero en sí, lo que únicamente parece que hice fue quitarle el 2 de aquí. Y en efecto, eso fue lo que se hizo. Porque aquí, donde P es solamente la identidad menos esto de aquí una vez. La otra está acá afuera. ¿Y qué con eso? Bueno, y con esto, vean que P por X, pues resulta ser igual a X menos B por B transpuesto conjugado por X entre B transpuesto conjugado por B. Y solo que en este caso no se cancelarían como arriba, porque el de arriba no está multiplicado por 2. Entonces lo que me dejaría es X menos un medio de B. Pues X menos un medio de X menos Y. Lo cual es un medio de X más Y. Ok, ¿y cuál es la ganancia con esto? Pues que resulta que este vector P por X es un vector que si nosotros se lo aplicamos exactamente al vector H, lo deja exactamente igual.
Okay, creo que eso se puede comprobar. Sí, debería poderse comprobar. Entonces, vamos a ver. El vector P por X es tal que H aplicado a P por X es igual a P por X. Decir, lo deja fijo. Entonces, en efecto, H por P por X resulta ser igual a H por un medio de X más un medio de Y. Lo que es un medio de H por X más un medio de H por Y. Y pues esto nos deja H por X, ya sabemos que da Y, por lo que vimos antes. Y lo que nos resta calcular es un medio de H por Y. Entonces, ¿quién sería H por Y? H por Y sería, haciendo los cálculos, correcto, esto es lo que implicaría esta parte de aquí, de que esto se cumpla, y implica que P por X es un autovector o vector propio de la matriz H, y que por lo tanto, lambda igual a 1 sería un autovalor. Eso es muy buen apunte aquí. Pero eso también se podía obtener a partir de que de esta igualdad, como el h cuadrado es igual a la identidad, entonces significa que el polinomio mínimo de, o bueno, que sí, que el polinomio, sí, sería el polinomio mínimo de h es x cuadrado menos 1, y pues de ahí se saldrían las dos raíces. Es un poquito más de teoría, un poquito de álgebra lineal, un poquito más avanzada, pero es cierto, aquí falta el un medio. Ok, entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que nosotros esperamos para que esto se cumpla es que, como ya tengo el un medio de Y aquí, esta parte debería de darme un medio de toda esta. Así que H por Y debería de darme X. Vamos a ver qué tal. Entonces tengo la identidad menos dos veces B transpuesto, perdón, B por B transpuesta conjugada entre B transpuesta conjugada por B por Y. Ok, entonces esto nos dejaría Y menos 2B por B transpuesto conjugado, o bueno, mejor dicho, 2B por B transpuesto conjugado por Y entre B transpuesto conjugado por B. Y lo que hay que desarrollar en este caso es una expresión muy similar a esta de acá arriba, a esta deducción de aquí, solo que hay que sacarlo para Y. Entonces, vamos a ver. Al desarrollo del lema. B por B transpuesto conjugado por B, así como nos dio dos veces X transpuesto conjugado por X menos dos veces Y transpuesto conjugado por X. Entonces, hemos visto que X transpuesto conjugado por X es igual a Y transpuesto conjugado por Y. Y como es real, como este número de aquí es real, entonces es igual a su transpuesto conjugado. Bueno, mejor dicho, es igual a su conjugado por ser real. Y si es real, entonces yo puedo usar la propiedad conmutativa en el producto interno.
sin ningún problema. Interno sea en un espacio de dimensión real, sino porque este número es real. Entonces este número es igual a su conjugado, por lo tanto puedo intercambiarlo sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que ahora me va a quedar y transpuesto conjugado menos x por y. O sea, menos dos veces x menos y transpuesto conjugado por y. O sea, menos 2b transpuesto conjugado por y. Entonces, h por y sería y más sería más b, porque este 2, bueno, todo este menos 2 y el b por y cuadrado, perdón, b transpuesto conjugado por y, se cancelaría con este b transpuesto conjugado por b. Y pues esto sería entonces y más x menos y, y es igual a x. Ok, entonces ahí está. Aunque de hecho lo podíamos hacer más sencillo, fijándome bien ahora, porque o sea, se podía hacer más corto. Eso es lo que quiero decir. Porque si y es igual a h por x, entonces h por y es igual a h al cuadrado por x. Y como h cuadrado es la identidad, esto es x. Esa era una forma más corta, de hecho. Pero bueno, el caso es que da x. Ya sea por la vía larga o por la vía corta, da x. Entonces, por lo tanto, h por px resulta ser igual a h. Bueno, sería, por lo que hemos escrito, ¿verdad? Un medio de y más un medio de h por y, que según lo he encontrado, esto es un medio de y más un medio de x, que es igual a un medio de x más y, que es exactamente lo que nos dio p por x. Y ahí está comprobado esa afirmación. Que vean entonces lo interesante de este lema y las conclusiones que hemos sacado a partir de estas observaciones es que esta h que construimos aquí no solo transforma x a y, sino que transformaría y a x y estarían así como intercambiando entre los dos. Si multiplico h una vez, paso de x a y. Si lo multiplico dos veces, pues me quedo en x. Y paso, si lo multiplico tres veces, vuelvo a y. Y así está intercambiando de uno a otro. Entonces, eso es producto de que la matriz h cuadrado sea igual a la identidad. Es como cuando menos 1 lo elevamos a un cierto exponente, cambia entre menos 1 y 1. Así. De la misma manera, esta matriz h hace movernos entre x y y en la misma manera, de forma alternada. ¿Ok? Entonces, eso prácticamente lo podemos analizar o lo podemos representar geométricamente con la siguiente figura. Prácticamente nosotros podemos ver que lo que está ocurriendo, aunque en más dimensiones, ¿verdad? Aunque aquí solamente es una representación en R3, pero aunque con más dimensiones, nosotros tenemos que hay un punto que se queda fijo, y hay otro punto, y de ahí la transformación h es tal que este punto x lo transforma en este punto y, y viceversa. Así que prácticamente lo que estamos viendo es como transportándonos en lugares diferentes de este, que sería una especie de espejo. Entonces este x, su reflexión respecto al espejo es este punto y, y viceversa. Por la reflexión de y a través del espejo, de este espejo, pues sería el punto x. Y como es de esperar, si nosotros reflejamos un punto que está exactamente en el espejo, pues entonces no se movería porque está ya en el espejo, pues.
Entonces, la reflexión sería exactamente el mismo. Eso es lo que comprobamos aquí. Pero más aún, nosotros podemos llegar a comprobar, y esto sí lo voy a dejar para que ustedes lo comprueben, se puede comprobar que X menos Y es normal, o bueno, quizás no, normal no es la palabra adecuada debido a que no hemos definido un plano, pero sí es ortogonal a P por X. Y pues ese dichoso espejo que lo vamos a denotar con una M. Además, el espejo es el conjunto que vamos a denotar como M del conjunto de los W que pertenecen a... A ver, y me dicen que si eso sería más, si sería más fácil sabiendo que es un mapeo lineal, pero eso ya se sabía debido a que la matriz H o que la transformación era o estaba definida a partir de una matriz. Entonces, desde ahí ya se sabe que es lineal. Entonces, ¿qué? Por ahí esa pregunta. De ahí. Correcto, para comprobar de que esto es ortogonal a PX, de que X menos Y es ortogonal, se puede hacer directamente el producto de este vector, transpuesto conjugado con el otro, y ver que da cero. ¿Okay? Entonces, con cálculo vectorial saldría más fácil. Yo creo, bueno, habría que ver exactamente a qué nos referimos con cálculo vectorial, pero cálculo no hace falta aquí, no involucramos en sí algún tipo de derivada o algo por el estilo para llamarlo cálculo, pero simplemente con tomar este transpuesto conjugado por este y ver que da cero, con eso llegamos a que serían ortogonales. Ok, y pues el conjunto M de los W en este caso que pertenezcan al conjunto Rn. Porque para verlo como un espejo así deberían de ser de Rn como tal. Porque ya con complejo quedaría un poquito más enredado, pero el conjunto de números en Rn tal que este producto es igual a cero. Donde B es el X menos Y como lo hemos visto antes. Entonces, este espejo en sí es el conjunto de todos los vectores ortogonales al vector B. Eso en otras palabras se diría que el espejo es prácticamente el complemento ortogonal de este vector. Entonces, aunque del complemento ortogonal eso lo van a leer en la teoría que les voy a subir. Pero sí, este es prácticamente el complemento ortogonal de este conjunto. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a resolver un pequeño ejemplo con el cual vamos a calcular o vamos a encontrar esta transformación H y vamos a encontrar también el conjunto espejo, que sería prácticamente la noción de reflexión, o que lo que hace que surja la noción de reflexión. Entonces sea X igual a 1, 0, 1
y sea y igual a menos 1, 0 y 1. Construya una transformación de householder que lleve X a Y. Okay. Correcto, esta, lo de decir de que el espejo es el complemento ortogonal de este vector, lo que dice, bueno, en sí es el espacio generado por este vector. Es el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a este espacio generado por este vector. Porque en sí el complemento ortogonal no es de un conjunto, sino de un espacio vectorial, pero por eso el espacio generado por ese vector, que son simplemente todos los múltiplos escalares de este vector. Bien, entonces, y determine el que vamos a llamar reflector para esta transformación. Y con reflector nos referimos aquí al espejo. Entonces, primero hacemos verificaciones de que los X y Y cumplan las condiciones que queremos. En primer lugar, deben de tener la misma norma. Tienen que tener la misma norma. En segundo lugar, el producto interno tiene que dar un número real. Eso ya está garantizado porque las entradas son reales. Y la diferencia debe ser distinto de cero. Ok. Entonces, como la norma de X, simplemente la norma es el producto interno o la raíz cuadrada del producto interno de X consigo mismo, es igual a la raíz cuadrada de 2, y esto es igual a la norma de Y. Es el cálculo sencillo. El producto interno de Y consigo mismo, sumamos raíz cuadrada, queda raíz de 2 también, y B, que es X menos Y, que es el vector, que sería 2, 0, 0, como este vector es distinto de 0, entonces la transformación de householder que lleva de X a Y, y sería H igual a identidad menos 2 veces B transpuesto conjugado por B, perdón, se va abajo, así. Que esto sería igual a la identidad menos 2 por, o sería 2 entre, este producto de abajo, que B transpuesto conjugado por B, sería la norma de este vector al cuadrado, o sea que quedaría 4. Por B, que es 2, 0, 0, por B transpuesto conjugado, que sería 2, 0, 0, así en horizontal. Lo que nos daría la identidad menos un medio de, y pues este producto de aquí quedaría 4. Y de ahí en el resto de entradas quedaría 0. Producto de la multiplicación de las matrices y pues nos queda 0. Entonces, para finalizar las operaciones, H nos quedaría
ver. Y este no es menos 4, es así. Ok, entonces quedaría 1 menos 2, me quedaría menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Note que la matriz en este caso quedó diagonal, por lo cual es fácil ver cuáles son sus autovalores son 1 y menos 1, lo cual ya sabíamos que 1 iba a ser un autovalor por lo que acabamos de construir. Pero ok. Entonces, esta sería la transformación de Householder. Y pues el reflector M es el conjunto de los W que pertenecería en este caso a R3, tales que W transpuesto conjugado con B sea igual a 0. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito más esta expresión porque se puede simplificar mucho. Entonces, para simplificarlo, agarremos W de esta forma. Y hagamos W transpuesto conjugado por B, a ver cuánto nos da. Y B es 2, 0, 0. Entonces, igual a 0. Entonces, lo que nos queda es que 2W1 es igual a 0. Así que la única condición para pertenecer al reflector es que W1 sea 0. Entonces, ese es el conjunto de W1, W2 y W3 en R3. Tales que W1 es igual a 0. Y aquí, escrito en palabras, ¿esto qué es? Es el plano YZ. Porque X es igual a 0. Sí, ¿verdad? El plano YZ. Entonces, en este caso, el reflector sería el plano YZ. Y esta será la transformación de Householder. Ok, y solo verifiquemos que este P por X pertenezca al reflector o a este espejo. Ya sabemos teóricamente que sí, pero verifiquemos. Entonces, la matriz P es la identidad menos P por B transpuesto conjugado entre B transpuesto conjugado por B. Y esta es la identidad. Menos un cuarto de B transpuesto conjugado por B, que ese cálculo sí ya lo hicimos. Y nos dio 4. Y de ahí los demás entradas 0. Entonces, la matriz que nos queda es una matriz de nuevo diagonal, pero que esta vez las entradas de la diagonal, en lugar de ser menos 1, 1 y 1, son 0, 1 y 1. ¿Okay? Entonces, esta es la matriz P y P por X resulta ser igual a y X era, ver, era 101, ¿verdad? 101. Cero. Cero. Uno. El cual pertenece al reflector porque la condición era que el X1 o la primera entrada del vector sea igual a 0. Entonces sí pertenece al reflector. Y sí, es correcto, pero podríamos haber
por simplemente sumar o sumar x con y y luego obtener la mitad. Sí lo podríamos haber hecho así, solamente quería hacer el cálculo de la matriz P para ejemplificar, pero daría exactamente el mismo resultado. Y sí, así sería incluso, de hecho, más rápido haciéndolo como x más y entre 2. Bueno, entonces, con esto vamos a culminar por hoy. Mañana lo que vamos a hacer es que vamos a ver un teorema con el cual vamos a poder escoger adecuadamente un vector x y un vector y, de tal forma que este vector x sea cualquiera, a ver, este vector x sea cualquiera, y el vector y sea tal que nosotros podamos controlar la cantidad de ceros que hay debajo, o mejor dicho, que sea exactamente un vector con una entrada, la primera entrada distinta de cero, y todas las de abajo iguales a cero. Eso con el objetivo de construir una triangularización. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana, y pues que eso produce prácticamente la factorización QR a través de matrices de Householder, porque vamos a ver cómo transformar un vector en otro vector que sea que tenga cero debajo de todas las de todos los, mejor dicho, un vector que tenga ceros en todas las entradas por debajo de la primera entrada. Por decirlo así, que tengamos un vector de este tipo y lo transformemos en un vector donde aquí haya algo y lo demás sea cero. Entonces vamos a ver un teorema que nos garantiza cómo construir en primer lugar, qué forma va a tener este vector, o sea, qué número va a ser el que va aquí y de qué y cuál va, cuál sería la transformación de Householder a utilizar. Entonces, y luego vamos a ver cómo aplicarlo a todas las columnas de una matriz para construir una triangularización y con eso una factorización QR. ¿Okay? Entonces, eso vamos a hacer mañana. Así que tengan feliz tarde. Seguimos hasta mañana. Hasta mañana, Lick. Gracias, Lick. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Listo. Gracias.